Hola, muy buenas. Vengo a mostraros un efecto que estoy seguro que os gustará. A mí me lo enseñó un gran maestro el otro día y, cómo no, si lo deseáis revelado, pues vamos a seguir con esa costumbre que he adquirido recientemente. 500 likes y la revelación es vuestra. Mientras tanto, procedo a su ejecución. Se utiliza una baraja estándar o cualquier otra baraja. Quiero decir, que no requiere de ninguna carta gimmick, de ningún truco específico, ninguna ordenación, nada extraño, ¿de acuerdo? Si no me lío con las cartas, yo os lo hago, ningún problema. Bueno, le pides a un espectador que elija un número, que será su número de la suerte, el que quiera. Vamos a suponer que nos elige el 17. Por ejemplo, es libre el espectador de elegir el que quiera. Bueno, pues procedemos a retirar tantas cartas como el número seleccionado por dicho espectador. Realizas, con esas 17 cartas, realizas un afaro. Imbricas las cartas, como se puede observar, no hace falta que queden perfectas, y procedes a riflear. Le vas a pedir a tu espectador que te detenga, tú rifleas, que te detenga cuando quiera, muy libremente. Procedes con el rifle y él te dice, alto. Aquí le puedes decir, si quieres una más, una menos, da exactamente igual. Este es el punto. Bien, pues rifleadas las cartas, le muestras la carta. Le dices, esta es tu carta, la que se ve completa. Mira, qué casualidad, debajo está la que le continúa. Bien, pues el 5 de corazones es su carta elegida totalmente al azar. Procedes a completar, depositas las cartas y deshaces ese faro que inicialmente hemos realizado, ¿de acuerdo? Completas la baraja y llevas a cabo un par de cortes. Vale, hecho esto, le indicas, ¿recuerdas cuál era tu número de la suerte? Sí, el 17, perfecto. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En esta, su número de la suerte, exactamente la carta que él eligió al azar. Recuerda que si quieres este vídeo revelado, este truco revelado, en el momento que este vídeo alcance los 500 me gusta. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.